de Salud, Dina Boluarte Segarra, ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta constitucional de la República del Perú. Nuestro país ha mostrado resultados alentadores sobre problemas como la desnutrición crónica infantil, en la que hemos pasado de 23.2% en el año 2010 a 12.1% el 2020, a través de la implementación de intervenciones fundamentales, el uso de un enfoque de cadena de valor público basado en evidencias científicas, la programación presupuestal basada en resultados, el uso de mecanismos de incentivos orientados a la mejora de la gestión de salud, educación y el entorno, la articulación intersectorial e intergubernamental y un enfoque integral basada en el ciudadano. En este contexto, el uso de la información para la toma de decisiones es determinante. Nuestro país viene trabajando para hacer el seguimiento individual y nominal a nuestras gestantes y a niños y niñas en los primeros años, a fin de facilitar el seguimiento de la cobertura de los servicios a los cuales deben acceder, así como la identificación de alertas cuando un servicio crítico, como la vacunación o el tamizaje para la identificación de anemia, no se ha recibido. Esta información entregada con oportunidad y calidad fortalecerá y complementará el logro de los resultados del desarrollo infantil que buscamos en nuestra población y la toma de decisiones informadas sobre las intervenciones estratégicas orientadas a garantizar la alimentación saludable y la seguridad alimentaria. Perú considera importante la prevención de la doble malnutrición desde los primeros años de vida, es decir, reducir el problema de desnutrición crónica, anemia, sobrepeso y obesidad. El seguimiento individual y nominal de cada niño y niña que nace en el Perú será la base para mejorar la nutrición en las siguientes etapas del curso de vida preescolar y adolescencia. Este esfuerzo comprende la participación de los sectores e instituciones responsables de las intervenciones prioritarias, además de su compromiso para implementar mecanismos de intercambio intersectorial e interinstitucional de datos en tiempo real que permitan la identificación e implementación de las acciones oportunas de los tomadores de decisiones del nivel local y regional, asegurando así que la prestación de servicios llegue a los territorios de manera integral y conjunta a las niñas, niños y gestantes de nuestro país. Reciban un cordial saludo y los mejores deseos en el trabajo a ser realizado hoy y mañana. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.